Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Cruz. Yo soy del Estado de México. Actualmente vivo aquí en la ciudad de San Juan Capistrano. Estoy casada. Soy madre de 5 hijos, para gloria de Dios, casi cumpliendo 23 años de casada. Soy una mujer activa en la parroquia. Pertenezco a un grupo de evangelización también. Y pues puede decirse que desde pequeña he caminado en Dios, he conocido de Dios. Cuando me casé, gracias a mi esposo, pues pude conocer todavía más a profundidad y poder dar un servicio en la parroquia. Pero pues con el tiempo uno va a lo mejor haciendo la rutina como algo normal, como algo que es parte de la vida de uno y se olvida uno de la grandeza del Señor, de las maravillas que Él puede hacer en nuestra vida. Y aunque ya está con nosotros y camina con nosotros, pues desafortunadamente lo vamos haciendo a un lado y vamos caminando el día a día, pero sin Él. Bueno, pues cuando yo escuché, en una ocasión estaba pasando momentos de como de tristeza, de soledad, y le decía al Señor: Señor, guía mi vida, yo quiero conducir a mis hijos por el bien, tú sabes que yo te sirvo, yo quiero caminar contigo, pero siento que algo falta en mi vida. Entonces yo recuerdo que hice esa oración y me gusta mucho llenarme pues de el evangelio del día, de predicaciones que escucho de muchos sacerdotes y recuerdo que ese día cuando yo abrí el YouTube, pues estaba usted, Padre Claudio, hablando. Y me gustaba mucho cuando empezó usted a cantar la canción de Rúa, Rúa, y no sé, me daba una paz y le presioné y empecé a escuchar pues lo que usted compartía y de ahí empecé a buscar más y pues hablaba pues sobre un ayuno de 40 días y yo decía, no, pues esto para mí, esto no es lo que yo necesito porque a mí me duele la cabeza, si yo no como a las 12 del día, yo no puedo. Entonces dije, la verdad, o sea, dije, este padre está loco, ¿cómo cree que vamos a hacer eso? Entonces, pasó un tiempo y me seguían saliendo videos y me seguían saliendo testimonios. Y incluso, pues, buscaba otras formas, como que le huía al ayuno y buscaba otras maneras, otra forma, y decía, no, pero tiene que haber otra manera. Y decía, bueno, voy a iniciar mi ayuno. Y empecé a buscar otras cosas a través del internet y pues decía, puedes comer hasta cierta hora y me daba diferentes maneras de hacer el ayuno. Pero al poco tiempo, como a los 4 o 5 meses, me habla mi comadre y me dice, Eli, ¿ya escuchaste del ayuno? Y le dije, sí, pero yo siento que yo no lo voy a poder hacer. Y me dice, sí, deberíamos intentarlo, no pasa nada, empezamos y dice, lo empezamos, dice, y vemos, y si no funciona, pues lo dejamos. Y le dije, bueno, está bien. Entonces empezamos a ver pues que se ocupaba la guía de un sacerdote, que teníamos que hacer confesión semanal, la Eucaristía diaria, y le dije, pues va a estar un poquito difícil, pero vamos a intentarlo. Entonces quedamos con ella, pues lo empezamos el viernes. Ok, pues entonces iniciamos el viernes primeramente Dios. Y ya después de ahí, pues yo lo empecé el martes, antes del día que habíamos acordado, y me habló y me dijo, le dije, es que ya lo empecé. Y me dice, pero dijiste que íbamos a empezar juntas. Le digo, sí, sí empezamos juntas, pero yo había empezado antes y pues de todas maneras lo seguí y comencé con ella en viernes, los 40 días. Pero a la semana, cuando me tocaba la confesión, fui a hablar con el párroco de mi parroquia a confesarme y le dije, padre, es que pues quiero hacer mi ayuno y le compartí un poquito, ¿verdad? Y me dijo, no. No lo puedes hacer. Eres una mamá de 4 hijos, para ese entonces tenía 4 hijos, y me dice, eres una mamá de 4 hijos y no puedes porque estás yendo contra el quinto mandamiento y no te lo permito. Y entonces, pues mi corazón se sintió así. Yo durante esos días que ya llevaba de arrodillar,
me sanó mis rodillas en esos días, mis manos me dolían y me las sanó y yo me sentía contenta, pero a la misma vez me sentía triste porque el sacerdote me había dicho que no. Entonces, pues se me hizo y fui, busqué otro sacerdote, otra parroquia, no podía hacerlo y me sentí triste, pero decía, ¿y qué hago? Y me sentía como estoy desobedeciendo no a un sacerdote, sino a dos. Entonces se me vino a la mente, tenemos un monasterio aquí cerca de la casa y dije, voy a ir al monasterio. Y me fui a confesar allá y dije, me fui de rodillas, había y iba cantando, que sea tu divina voluntad, que sea tu divina voluntad. Y le dije, Señor, si ese sacerdote me dice que deje el ayuno, lo voy a dejar porque quiero obediencia, no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer la tuya. Y cuando llegué ahí al confesionario y me confesé con él primero y ya le dije y me dio la absolución y enseguida le hablé del ayuno y le dije y pues y ya el padre se levantó y me dijo, gloria a Dios que estás haciendo esto porque la humanidad necesita sacrificio, necesita mortificar el cuerpo para Dios. Y me dio como una alegría porque yo dije, me estaba sintiendo mal, pero yo le había dicho en mi oración, si este sacerdote me dice, yo lo voy a dejar. Y pues para gloria de Dios, él me apoyó, él me exorcizó el aceite, la sal y me acompañó durante el ayuno. Y me dijo, no puedo ser tu guía espiritual, dijo, porque estoy recién ordenado, pero puedo caminar contigo como mi respuesta de Dios para iniciar el ayuno, para continuarlo. En uno de los momentos pude tener la Eucaristía todos los días y en uno de los momentos que estaba en la Eucaristía, yo cerré mis ojos y le dije a Dios, tú sabes cuántos deseos tengo de otro bebé. Y mi esposo no quería más bebés, entonces yo le dije, pero si tu voluntad es que yo tenga un bebé, yo te pido que me lo mandes, pero si tú crees que no podemos con uno más, pues yo voy a aceptar tu voluntad. Mi esposo está en una silla de ruedas, no tiene sus pies. Entonces él pues se le hace difícil y pues decía que no, otro bebé no. Y me quedó mi oración así. En ese día de mi ayuno le dije eso. Y al pasar del tiempo, cuando terminó, que terminé mi ayuno en octubre, hace 2 años que terminé el ayuno, 3 años, perdón. Hice el primer ayuno y terminé el ayuno y le dije, y fue en octubre cuando terminé el ayuno y para noviembre 23 mi esposo se levantó en la madrugada y me dice sudando y yo dije, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y me dice, Elizabeth, estás embarazada. Y le dije, no juegues con eso, fue una pesadilla. Le digo, tú sabes cuántos deseos tengo de un bebé y tú ya no quieres. Y le digo, así que no juegues conmigo. Para eso nosotros nos cuidamos con el método Billings y mi esposo pues perdió las cuentas y pues me respetó todo mi ayuno, yo lo viví. Él esperó hasta que yo terminara mi ayuno. Y ya después cuando pues terminé el ayuno y empezó a contar el día de mi menstruación y todo, entonces pues yo estaba segura que mi menstruación iba a llegar el día 26, 27 de noviembre, pero el 23 él me dice, ¿estás embarazada? Y le dije, no, no juegues con eso. Y me dice, sí, Dios me lo acaba de decir a través de un sueño, que estás esperando un bebé y que quiere que lo cuidemos mucho. Y yo le dije, no, no juegues. Y le dije, duérmete ya y déjame dormir. Entonces se acercaba el día de Acción de Gracias y vamos a listar. Oso dice a los niños, dice, mamá está esperando un bebé. Y le dije, no le digas eso a los niños porque no estás seguro. Y la niña más pequeña dice, pruébalo. Entonces mi esposo como que en ese momento pensó, fue y compró una prueba de embarazo y me dijo, háztela. Y en ese momento cuando salí, que yo hice la prueba y salió positiva, empecé a llorar porque me había acordado de la oración que yo le había hecho a Dios en el ayuno y le dije a él en esa oración que si era su voluntad mandarme ese bebé y también era su voluntad que yo iba a ofrecer a mi hijo como sacerdote. Entonces yo empecé a llorar y le dije, y me decía, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Y ya le enseñé la prueba y dice, pero deberías estar contenta. Le digo, no, es que sí estoy contenta. Le digo, pero lo que no te he contado es esto. Y ya le platiqué. Y pues, verdad, fue un regalo bien grande para mí. Dios mismo también a través de un sueño me dio el nombre del bebé. Quería que le pusiera Matías Natanael, así se llama mi bebé.
Y pues realmente recibí muchos grandes regalos a través del ayuno, más fe, porque me di cuenta que podía negarme al alimento, que podía negarme a muchas cosas y dije, pues sí, en momentos llegaba a pensar y decía, ¿y si me muero o algo? Porque pues mis niños o las gentes alrededor que se enteraron, pues decían, no, es que eso es peligroso. Y yo decía, Señor, pero si me muero, me voy a morir en tu voluntad porque estoy confesándome, estoy entregándote mi vida, te entrego a mi familia. Para gloria de Dios, yo le ofrecí dentro de ese ayuno la conversión de mi familia, de mis hermanas, y le pedí que pues que se acercaran a él. Tres de mis hermanas vivieron el ayuno. Mi padre nunca iba a la iglesia más que cuando sus hijas se casaban o un bautizo. Él no era, se enojaba mucho con mi mamá cuando íbamos a la iglesia o que él iba a la iglesia. Y para gloria de Dios, después de 50 años, mi padre se confesó. Es un hombre que va a misa, es un hombre que escucha todos los días el Evangelio, aunque él tiene ahora 84 años. Y incluso cuando vamos a ir a la misa, dice, si nos vamos a ir a misa, quiero que vayamos con tiempo porque yo no quiero llegar tarde a la Eucaristía. Y pues eso es otro regalo que nos dio el ayuno. Mi hermana también, cuando se dio la oportunidad de vivir el ayuno, ella vive con un hombre que es cristiano, no le permitía bautizar a sus hijas, y para gloria de Dios, a través del ayuno, su esposo le dio el permiso para que ella bautizara a los niños en la iglesia católica. Mi hijo de 21 años logró vivir un ayuno de 7 días. Dijo, mamá, tal vez un día Dios me haga el llamado que te está haciendo a ti, pero por ahora voy a ofrecer 7 días de ayuno para gloria de Dios. Mi niña tenía 9 años, para gloria de Dios, dijo, yo voy a ofrecer 40 misas de ayuno por este ayuno que estás viviendo. Mi niño, otro de mis niños decía, no, te vas a morir, ya no nos quieres. Y cuando pasó lo del ayuno y todo, empezó a decir, gloria a Dios, dijo, gloria a Dios, dice, ya sé que Jesús es el que vive en ti. Y decía, no te moriste porque era Jesús el que ayunaba en ti. Entonces, pues agarraron mucho, mucho amor, mucho. Esto, de hecho, ahora disfrutamos tanto a nuestro bebé que hasta me dicen, aviéntate otro ayunito, mamá, ve, aviéntate otro ayunito, porque ellos pues quieren mucho a su hermanito. Y pues el Señor me ha ido dando la gracia de poder a aprender mucho de mis errores, de irme corrigiendo, de que aunque sigo pecando, le sigo fallando, pero de reconocerlos, acercarme a la confesión más seguido, el luchar por llevar a mis hijos a sus pies, en que no ceso de pedirle que le dé la gracia del ayuno a mi esposo. También lo pudo hacer por 7 días, pero después por salud tuvo que dejarlo porque tiene diabetes, aunque yo le muestro los testimonios y eso, pero yo creo que Dios en su momento le va a hacer también a él el llamado que me está haciendo a mí a mi hogar. Y a todos mis hijos ha aumentado. Actualmente, pues trato de vivir mis ayunos miércoles, viernes y miércoles, jueves y viernes a solamente el agua y la Eucaristía. Y pues me estoy preparando para en esta cuaresma volver a hacerlo. Y pues he recibido muchos regalos a través del ayuno, muchas bendiciones, muchas respuestas de Dios. Yo tenía miedo de predicar su palabra. Y eso es algo que me regaló también a través del ayuno, porque me invitaban a compartir y me daba miedo. Y pues la verdad, yo sé que no soy yo, es Cristo el que lo hace por mí, porque pues me ha dado esa fuerza de poder tomar el tiempo de estudiar. Soy una mamá que trabaja con 5 hijos y de estudiar por las noches para cuando me llaman a predicar, yo pueda ir y proclamar con fuerza y con amor su palabra. Y pues yo nada más lo único que le digo es que siempre me lleve de su mano para que yo pueda hacer su voluntad. Y pues le he consagrado a todos mis hijos que si tienen el llamado al sacerdocio, pues que me enseñe a guiarlos, que me enseñe a luchar por la santidad de mi familia. Y pues de mi matrimonio también ha sanado muchas heridas en mi corazón. Sentía yo que yo no amaba ya a mi esposo, pero él devolvió ese amor, lo floreció nuevamente. Y ahora pues mi deseo es llegar hasta la presencia de Dios del lado de la mano de mi esposo con mi familia. Y pues gracias, Padre Claudio, porque
De verdad que todo lo que usted hace en esta misión que Dios le ha dado, pues ha hecho grandes maravillas. El Señor a través de usted a mí me encendió esa chispa que tenía apagada, donde ahora, donde quiera que voy, promuevo el ayuno. Gracias a Dios he podido, hay muchas personas aquí que lo han vivido porque se los he compartido. Y pues la misión es que pues pronto venga a visitar también aquí donde estamos en California, aquí en el condado de Orange, y que pueda mucha gente hacer lo que ahora es esta misión y podamos seguir apoyándolo a usted, Padre. Y pues muchísimas gracias y pues aquí estamos trabajando para el Señor y pues me pongo a sus órdenes también, Padre. Gracias, Elizabeth. Dios te bendiga. Bendiga a tu marido. Me alegro mucho que resucitó el amor para su marido, porque es el Cristo que Dios te regaló, y por tus hijos, que Dios te regaló hijos. Y esto es una maravilla, un santito. Imagínate que el marido recibe el mensaje del niño y también, ¿qué será de estos niños? Pues santitos. Santos, cada uno diferente. No quiere decir que solamente el único va a ser santo, el último. Va a ser santos todos. Y una madre Pues santa, un padre santo, niños santos. Y ojalá amén, esperamos. amén. Estuve por Orange hace poco, pero vamos a ver si vamos a poder celebrar por allá. Así que Dios le Primeramente Dios bendiga Padre. y la Virgen le protege. Gracias. Y la bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo baje sobre cada uno de ustedes. Son llenos de paz en la divina voluntad. Amén, amén, amén. Amén, amén. Gracias, Padre. Que Dios le bendiga. Mis hijos actualmente, Padre, son monaguillos y también están en una escuela católica, estudiando en una escuela católica, porque también esto se lo pedí al Señor y le dije, si es tu voluntad, tú vas a abrir las puertas. Nosotros no somos de un nivel económico donde podamos pagar eso, pero Dios nos otorgó una beca para nuestros tres hijos más medianitos. Y ahorita actualmente pues cantan para el Señor también en la misa de todos los viernes. Y pues ahí estamos luchando también. Muy bien, me alegro mucho. Continuad así y crecer, constancia, perseverancia. Y vais a ver también esto es lo que dijiste de la semana. Es importante, miércoles, viernes, el lunes, haces un ayuno que te prepara también mantenerte en la fuerza de Dios, en la gracia de Dios. Y esto es la Virgen María de Medjugorje nos aconseja miércoles y viernes de continuar ayunando para no alejarnos. Muchas veces abusamos un poquito, entonces no se equilibra, Señor. Dios le bendiga y la Virgen María le proteja. Amén.